En este video, como ya vieron el título, les voy a enseñar estiramientos para las personas de la tercera edad que sufren calambres, también para personas que no sean muy atléticos, que vengan saliendo de alguna lesión o que sufren de estos calambres de manera recurrente. Son unos estiramientos muy fáciles de realizar, no tan intensos como los que hemos hecho para deportistas, y normalmente este tipo de calambres que dan cuando estás durmiendo o los calambres cuando estás subiendo y bajando escaleras o cuando haces un movimiento más con un rango de movilidad más amplio de lo normal. Por ejemplo, las personas que van a subir un escalón más alto y que de repente les da el calambre, o que se ponen de puntitas y da el calambre en la planta de los pies. Bueno, este tipo de estiramientos va enfocado a ese tipo de personas. Pero qué bueno que nos ves una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube y ahora también por TikTok, porque ya estamos en todas las redes sociales. Soy yo, tu fisio Julio, una vez más, como te lo digo en cada video, porque ya llevamos más de 700. Pero bueno, recuerda que siempre hay gente nueva. Y en esta ocasión entonces vamos a empezar con los ejercicios para los calambres y sin más que decir, comencemos. Los ejercicios los vamos a hacer sobre una superficie cómoda, ya sea que lo hagas sobre tu cama, sobre una camilla como en este caso, ya sea que lo hagas sobre tapetes o alguna colchoneta. El chiste es que sea una superficie cómoda, para ti obviamente, no para los demás. Y bien, nos vamos a acostar boca arriba y como son ejercicios para personas que normalmente no hacen estiramientos o para personas de la tercera edad o personas sedentarias o personas que vienen saliendo de alguna lesión, son ejercicios suaves, ¿ok? Me voy a acomodar el pants. Recuerda que antes de realizar esta o cualquier rutina acude con tu fisio o tu médico de confianza para saber que eres apto o apta de realizar los siguientes ejercicios. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es el primero va a ser llevarnos la pierna derecha hacia el abdomen y mantener. Vamos a ayudar a que esos calambres, ya sea de muslos, pantorrillas, desaparezcan, pero tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Vamos a mantener 10 segundos la pierna derecha y empezamos a contar. 1, 2, 3, venga, así se puede. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora a la izquierda, 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Bajamos la derecha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a hacer ambas. Ahora 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajamos suavemente. ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Bien? Ahora vamos a doblar solo la derecha y vamos a estirar la rodilla durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos la derecha y ahora vamos a subir la pierna izquierda. Este ejercicio tenemos que mantener el muslo pegado al abdomen y sin despegar el muslo del abdomen estiramos rodilla. ¿Ok? 20 segundos igual. 1, 2, bien estirada la rodilla lo más que puedan sin despegar muslo del abdomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, venga, así se puede. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos lentamente, flexionamos ambas piernas. Pero ahora también vamos a hacer dorsiflexión, es decir, vamos a llevar la punta de los pies hacia nosotros. Flexionamos cadera, extendemos rodilla y flexionamos pie hacia nosotros, ¿ok? Es decir, aquí ya está la flexión de rodillas, la flexión de cadera, extendemos rodillas y llevamos la punta del pie hacia nosotros. ¿Ya vieron la diferencia? Aquí es como acelerar un carro y aquí es como quitar el acelerador y mantenemos durante 25 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Me pasé 5 segundos, no importa, nos ayuda, nos sirve. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir la pierna lo más estirada posible, esta vez sin buscar llevar el muslo al abdomen, sino que la pierna esté lo más estirada que podamos y la punta del pie viendo hacia nosotros, y nos agarramos por debajo del muslo donde sientan más cómodo. Y mantenemos 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo más que puedan alzar, 7 sin doblar rodilla, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, vamos por otros 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y bajamos lentamente. Ahora vamos con la otra pierna. El objetivo de estos ejercicios es estirar la musculatura, pero también hacer ejercicios isométricos para que los músculos se fatiguen y no haya esos calambres nocturnos. Si alguno de estos ejercicios le causa molestia, les duele, ya sea hacer la flexión, la extensión, tanto de rodilla, cadera o tobillo, suspendemos los ejercicios. Recuerden siempre antes de realizar cualquier rutina, acudir con su médico o su fisio de confianza para saber que son aptos de hacer o cualquier video de YouTube. Muy bien, ahora elevamos esta pierna sin doblar rodilla lo más que podamos, lo más que nos permita nuestra musculatura posterior, y nos apoyamos los brazos para no cansarnos. Mantenemos 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bajamos y vamos una vez más, 15 segundos, perdón, no teníamos que haber bajado, era continuo, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Para el siguiente ejercicio lo vamos a hacer boca abajo. Nos vamos a apoyar completamente boca abajo. Si les molesta la espalda baja, pónganse una almohada debajo del abdomen. Y vamos a jalar la pierna y mantenemos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si les molesta estirarse así, les molesta el brazo o el hombro, pueden usar ya sea una toalla o algún cinturón para jalarse el pie. Y mantenemos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora de lado, para ponerle una variante. Y nos acostamos de lado. Igual si aquí les incomoda la espalda baja, pueden ponerse una almohada debajo de las lumbares y se jalan la rodilla lo más que puedan, que el talón pegue la pompa durante 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lleven la rodilla hacia atrás. 13, 14, 15. Cambiamos de lado. Ahora así. Y llevamos el pie hacia atrás, la rodilla hacia atrás, 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Nos sentamos y nos vamos a poner en posición de flor de loto. Este pantalón a mí no me permite mucho hacer esa posición, pero bueno, yo creo que ya lo han hecho en la escuela, o mariposa también le llaman. Llevamos los talones lo más que se pueda hacia nosotros y bajamos las rodillas y mantenemos durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, así se puede, 7, 8, 9, 10, 11, bajen lo más que puedan las rodillas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y listo. Esa es la rutina que les voy a enseñar el día de hoy para ayudar a quitar esos molestos calambres que a veces te agarran durante el sueño, que a veces te agarran subiendo o bajando escaleras. Son ejercicios muy fáciles de realizar porque son para personas que a lo mejor tienen limitación en sus movimientos, ya sea, les digo, por la edad, por alguna enfermedad, por alguna operación o por el sedentarismo. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta de qué más quieres videos, de qué te gustaría que habláramos. Trato de contestar casi todos los comentarios que me ponen y nos vemos en el siguiente video con más contenido.